Bueno, enormemente gracias a mis auspiciantes, a toda la hinchada de Chocolé, que me ha bancado y me ha apoyado durante todo este tiempo, y creo que eso me hizo fuerte para salir a pelear. Sabía desde el viernes que tenía un gran auto, que había autos rápidos, que la diferencia de puntos no existía, era la diferencia de puestos en la pista. Y bueno, Matías demostró una vez más que es aguerrido, que es talentoso, que no se entrega, y así fuimos a correr. Una carrera durísima, en la cual lo hablamos con Willy y con Johnny, que la mejor manera de correr era saliendo a buscar la carrera, saliendo a poner todo, no especular con nada, y así lo hicimos. De entrada, creo que me hicieron un poquito de luz Emiliano y Juan Martín. El Pato quedó como ahí un poquito al medio, lo pude alcanzar al Pato, pero cuando quedo detrás del Pato empezamos a pelear. Mi auto no podía transitar limpio el curvón, perdía un poquito de carga y me costaba como para poder llegar peleando en la frenada. En una o dos oportunidades lo intenté, no pude. Y ahí se me venía Matías, de hecho nos llegamos hasta a rozar, un roce propio de una carrera, de una instancia final. Y bueno, después tuvo un problema el Pato con un neumático. Y a partir de ahí traté de concentrarme, de saber que tenía un buen auto y que tenía que ir a fondo. No podía especular con nada. Vi que hice luz, pero asimismo seguí metiéndole todo, no me quería desconcentrar. Y gracias a Dios pudimos cumplir el objetivo. Fue fantástico. La verdad que fue un año increíble. Es verdad que con altibajos. Pero en el campeonato creo que a partir de la segunda carrera, en el campeonato global, digamos, en la suma de puntos, siempre estuvimos adelante. Y hoy se pudo ganar los dos, la Copa de Oro y ser el que más puntos sumamos. Eso demuestra las claras que tuvimos un año fantástico. Un año donde el equipo hizo mucho esfuerzo, donde tuvimos cambios de técnico con el Fino primero, en el cual tuvimos unos trabajos increíbles. Después con los chicos, con Marcos, Damián, con el equipo. Y para las últimas dos con la familia Kili. Y bueno, y todo el año con Johnny Laborito, ¿no? Que fue increíble, en la cual por ahí se había armado una pelota grande alrededor de los sorteos y qué motor y demás, pero la realidad es que siempre tuvimos autos competitivos, autos que nos permitieron pelear, sumar, no parar. Creo que el auto no paró una sola carrera. Así que, ¿qué más puedo pedirle? Agradecerles enormemente a todos ellos.